nos ponía a tocar la vencedora, la libertadora, la trinitaria, que los invitamos desde ya, y un aplauso a la música de la independencia. Invitación especial a todos para que ese maestro Cancino, director de 1819, que entró a la batalla de Puente Boyacá con sus músicos, tenemos que representarlas de aquí en adelante, maestros queridos. También la invitación muy especial para el Festival Internacional de la Cultura. Dentro de un mes estamos exactamente en la ciudad de Tunja recibiendo a todos los artistas del mundo y de Colombia. Para ustedes, gracias. ¡Viva Colombia! Ya está en Paipa su nueva televisión Global Play, avalado por la Autoridad Nacional de Televisión. Disfrute de 60 canales con tecnología fibra óptica, Win Sport, Spain, Spain Más, Discovery Channel, Discovery Investigation, TLC, Discovery Home and Health, Discovery Science, Discovery Civilization, Discovery Turbo, Animal Planet, Cartoon Network, Discovery Kids, TNT, TNT Serie, Space, Gliss Novelas, entre otros. Acérquese y afíliese ya totalmente gratis en la carrera 22, número 2559, primer piso, edificio Radio La Paz. Teléfonos 310-787-5106 y 785-0406. En Paipa, Global Play. Es una alcaldía para servir, es una alcaldía para ti, para mí, para mí, para mí, para mí. Ay, Son Carrillo, para servirle a mi gente de Paipa. Este 25 de octubre, votemos. Ay, Son Carrillo, alcalde. Thank you.
al señor Carlos Eduardo Acevedo Ramírez, que es el coordinador de la banda sinfónica de Villa María, a él y a toda la delegación. De todo el grupo de bandas de Jarabe, muy bien, a Carlos Eduardo Acevedo Ramírez, el maestro tal vez, en la categoría especial. El director de la banda, el maestro Guillermo Ramírez Restrepo. Señores del jurado calificador, señoras y señores, en el escenario se encuentra el departamento de Caldas. Estamos en la categoría especial. Esta es la segunda agrupación bandística de tres que se presentan en esta categoría. Luego vendrá la categoría universitaria con seis bandas en el orden de la Zeta Arábiga. A continuación, vamos a escuchar una composición de maestro nacido en Zapatoca, departamento de Santander. Él es el maestro Rubén Darío Gómez Prada, que ha estado actuando como jurado, ha estado actuando como director también cuando asistió con la banda La Mochila Cantora, una banda maravillosa, de los niños muy talentosos del departamento de Santander. Él es un compositor que ha nutrido bastante el pentagrama contemporáneo de la música colombiana y que ha hecho obras combinando y matizando con diferentes ritmos de nuestro folclore. En esta oportunidad, la Banda Sinfónica de Villa María hace un homenaje al maestro a través de esta fantasía para banda que describe la belleza y la grandeza del cañón de Chicamocha. Su título, Chicamocha. Atentos.
Esta obra es un fantasía para banda de Juan Darío Gómez Prada. Se despide de la banda, escrita a la institución Gerardo Arias Ramírez de Villa María Caldas, dirigida por el maestro Guillermo Ramírez de Castillo. Muchísimas gracias a Villa María, y vamos a cerrar esta categoría especial llamando a la banda Obra Salesiana del Niño Jesús del barrio 20 de Julio de Bogotá. De los salesianos, estos jóvenes muy tranquilos, ellos hablábamos con su director, que ya son muchachos que han estado en este tipo de escenarios, están muy tranquilos, confiando, ese es uno de los elementos más importantes, la autoconfianza que debemos tener.